Coincide con este episodio de frío extremo una subida también extrema del recibo de la luz, de hasta un 30% en lo que llevamos del mes de enero. Esto ha abierto un debate sobre si el gobierno debería bajar el IVA de la electricidad para abaratar el precio a los consumidores. Es un debate idéntico al que se produjo hace un par de meses con el precio de las mascarillas. En un primer momento, la ministra de Hacienda dijo que la Unión Europea no lo permitía. Me parece importante volver a recordar que hoy por hoy el reglamento europeo impide la bajada del IVA de las mascarillas. En aquel momento se demostró que la Unión Europea no ponía ninguna pega para bajar el IVA de las mascarillas, como ya habían hecho Italia o Portugal, y el gobierno español se vio obligado a bajar el impuesto. Ayer la ministra de Hacienda volvió a poner la excusa de Bruselas, diciendo que no recomienda a la Unión Europea que España baje el IVA de la luz. España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o al IVA superreducido. Es, por tanto, una estrategia o una cuestión que no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa. Dice la ministra que no está en línea con Europa. Pues bien, Antena 3 Noticias ha hecho una consulta ante las autoridades europeas en Bruselas y la respuesta es que no hay nada que impida al gobierno español bajar el IVA de la luz. Este que van a ver es el documento que le han enviado a nuestro corresponsal comunitario, con el que hablaremos dentro de un momento. Es la directiva de la Unión Europea. En su artículo 102, esta directiva dice textualmente lo siguiente: los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, de electricidad y de calefacción urbana, siempre que no exista riesgo de distorsión de la competencia. Esto es lo que dice la directiva. Y de hecho, varios países tienen el IVA de la luz más bajo que el español, que está en el 21%. Por ejemplo, Francia tiene el 20% de IVA, aunque en la parte fija de la factura solo es un 5,5%. Alemania aplica un IVA del 19%. En el caso de Portugal se aplican distintos tipos, desde el 23% al 6% a diferentes conceptos de la factura, protegiendo especialmente a los pequeños consumidores. E Italia, como ven, tiene un IVA del 10%. Que baje o no baje el IVA depende de una decisión soberana del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Sus líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, exigieron a otros gobiernos que impidieran las fuertes subidas de la luz que se produjeron en años anteriores. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy. Es una vergüenza que las eléctricas sigan metiendo la mano en el bolsillo de los ciudadanos. Hoy Podemos exige al PSOE bajar el precio de la luz. Es significativo este llamamiento público porque Podemos tiene 5 miembros que se sientan cada martes en los consejos de ministros. Por ejemplo, la ministra Irene Montero, número 2 de Podemos, se ha referido hoy al gobierno del que forma parte en tercera persona, no en primera persona.